Mira tú que Solca Cuenca, nosotros, o sea, la Seguridad Social le debía plata desde el 2016 hasta el 2022. ¿Qué pasó en el 2022? Solca Cuenca dijo, no atiendo más pacientes, y Solca Cuenca se quedó sin atendernos el 2022 hasta hoy, 25, en que decidió volver a atendernos. ¿Por qué? Le hicimos un plan de pago desde hace 6 meses, estábamos pagándole mensualmente, ¿no? De manera que llegamos al fin, es decir, le debíamos casi 7 millones y pico de dólares, a razón de 1 millón mensual, terminamos el pago, y a partir de hoy nos vuelven a aceptar pacientes, lo cual es una gran noticia.